Roosevelt, el buen amigo americano. Franklin Delano Roosevelt, para millones de americanos, no solo fue su presidente, sino también un buen amigo. Su carisma, su férrea voluntad y capacidad de superación, así como la atracción que representaba para el pueblo, significaron el mayor obstáculo para sus enemigos. Nace el 30 de enero de 1882 en Hyde Park, Nueva York. Miembro de una familia acomodada, sus padres, James y Sarah, le educaron en un ambiente elitista, empeñados en seguir la tradición gentil y aristocrática familiar. Cursó sus primeros estudios en Groton, pasando más tarde a Harvard, donde realizó la carrera de Derecho. Allí dividió su tiempo entre los estudios, las fiestas de sociedad de Boston y su gran afición, los caballos. En 1905 se casó con su quinta prima, Eleanor Roosevelt. En 1910, el joven Roosevelt decide ingresar en las filas del Partido Demócrata, apoyando más tarde la campaña de Wilson en las elecciones presidenciales de 1912. Cuando Wilson fue elegido, Roosevelt recibió el cargo de secretario adjunto de la Marina, supervisando la construcción naval ante la entrada norteamericana en la Primera Guerra Mundial. En 1920, los demócratas presentaron a James Cook, gobernador de Ohio, como candidato a la presidencia. Elige como segundo a Franklin Roosevelt, por la fuerza que su apellido tiene entre los votantes. Muchos de ellos pensaban que era el hijo del expresidente Theodore Roosevelt, cuando en realidad era primo lejano. Los republicanos ganaron las elecciones de 1920, y Roosevelt volvió a la vida que sus padres quisieron para él. Con Eleanor y sus cinco hijos, pasa un verano relajado en Campobello, disfrutando del mar. En agosto de 1921, sufre un ataque de poliomielitis que hace temer por su vida. Sus piernas quedaron paralizadas durante 2 años, viéndose obligado a utilizar silla de ruedas el resto de su vida. Convención Demócrata de 1928. Roosevelt vuelve a la política. Lleno de entusiasmo, apoya como candidato a la presidencia de los Estados Unidos a Alfred Smith y se presenta para el cargo de gobernador de Nueva York. Gana las elecciones y el 1 de enero de 1929, en plena crisis, es nombrado gobernador del estado de Nueva York. El cargo le proporcionó la posibilidad de demostrar su capacidad para afrontar la recesión. En 1932, 11 millones de norteamericanos se encontraban en paro. Los buenos resultados obtenidos con sus reformas sociales como gobernador de Nueva York hacen que Roosevelt sea elegido candidato a la presidencia en la Convención Demócrata de 1932 en Chicago. Su optimismo y su confianza en el pueblo norteamericano convirtieron a este candidato incansable en el hombre capaz de despertar a un público entusiasta que depositó en él todas sus esperanzas. El 8 de noviembre de 1932, el Partido Demócrata, tras la figura de Roosevelt, alcanzó la victoria con 23 millones de votos. Su victoria es un triunfo personal, pero sabe que de alguna forma debe encontrar los medios de poner de nuevo en marcha la maquinaria productiva del país para salir de la crisis económica.
4 de marzo de 1933. Un día gris y plomizo, a tono con el estado de ánimo del público congregado en Washington. Van a presenciar la toma de posesión de Franklin Delano Roosevelt. En plena depresión, la nación ha perdido su fe en el gobierno y en sí misma. Roosevelt sabe que su misión es recuperar la seguridad y el orgullo nacional. Esta nación requiere acción. Y acción ahora. Las palabras, la confiada sonrisa del presidente, abren una nueva esperanza a cientos de miles de ciudadanos reunidos en Washington y a millones en todos los Estados Unidos. En toda la nación es aclamado como el líder de las clases más débiles y trabajadoras. Sin embargo, la mayor parte de su vida Roosevelt ha estado aislado de la gente común. Las medidas sociales, económicas y políticas bautizadas como New Deal, Nuevo Reparto, no se hicieron esperar. El objetivo fundamental era conseguir un mayor bienestar y una mejor redistribución de la riqueza entre los norteamericanos. El Estado adquirió un papel intervencionista, poniendo coto al capitalismo ultraliberal causante de la Gran Depresión. Se puso en marcha un ambicioso plan de inversiones públicas en infraestructuras. Se legalizaron las organizaciones sindicales y se instaló un sistema de seguridad social. El pueblo, la prensa, incluso sus enemigos, aplauden los esfuerzos de Roosevelt. Partidario de romper con el tradicional aislacionismo, concedió la independencia de Cuba en 1934. Este nuevo despertar le llevó nuevamente a la victoria en las elecciones de 1936. En Times Square, una multitud alegre celebra la noticia de la reelección de Roosevelt, con una mayoría que bate cualquier récord en la joven historia norteamericana. Pearl Harbor. El día de la infamia. Las revueltas en Asia no solo fueron fruto de las agresiones japonesas contra China, provocadas por las ambiciones territoriales del Imperio Nipón, sino que en algunos casos, los conflictos se debieron a maniobras llevadas a cabo por oficiales ultranacionalistas, a los que su fanatismo les hizo creer que el destino de Japón era liderar la rebelión asiática contra Occidente. En 1927, el general japonés Tanaka Giichi, en sus escritos llamados Memorándum Tanaka, dejó muy claras sus ideas sobre cómo llevar a cabo una política expansionista del país basada en el apoyo militar. Las distintas incursiones japonesas en China dieron lugar al incidente de Mukden, con la explosión en septiembre de 1931 de un tren cargado con tropas japonesas. El hecho, que fue llevado a cabo por un grupo de oficiales nipones, desencadenó la ocupación de Manchuria por el ejército japonés. Los partidarios del militarismo ultranacionalista, seguidores de las ideas del fanático Kitaiki, ejecutado por un intento de golpe de Estado, habían ocupado los altos cargos en el ejército, que despreció radicalmente al poder civil. Tanaka y su gobierno consintieron los excesos extremistas en beneficio de los ideales más reaccionarios, que extendieron el mensaje de que Japón estaba destinado a ser el motor militar e ideológico de la rebelión contra Occidente, y para ello necesitaban conquistar toda Asia, empezando por China. En 1937, la Armada Imperial sembró el terror en las costas de la República China con su fuego de artillería,
provocando la huida hacia el interior de 1 millón de refugiados, en busca de zonas más seguras. Ante un ejército chino que contaba con armamento totalmente obsoleto, Japón aprovechó su superioridad tecnológica y envió a 1 millón de soldados que en un corto espacio de tiempo consiguieron apoderarse de 480.000 kilómetros cuadrados del territorio chino. Inútilmente los soldados chinos intentaron hacer frente a las tropas japonesas, que mostraron toda su crueldad con los prisioneros. Los 500 millones de chinos se encontraban liderados por Chiang Kai-shek, acusado de anticomunista por sus enfrentamientos con Mao. Chiang Kai-shek consideraba que hasta que llegase la ayuda internacional que tenía solicitada, la única alternativa para luchar contra las tropas invasoras era la estrategia de tierra quemada. Japón se encontraba inmerso en la locura imperialista que llevaría un nuevo orden en Asia, y sus soldados arrasaban todo lo que encontraban a su paso, provocando la huida de millones de chinos, que caminando a través de las montañas o hacinados en trenes, se adentraban hacia la nueva capital Chungking, un oasis de miseria y pobreza en medio de tanta destrucción. Las esperanzas chinas se encontraban al sur, más allá del Himalaya, en Birmania. Rangún, Mandalay y Lasio se encontraban unidas por tren y por carretera. Desde el puerto de Rangún se transportaban los suministros al vecino del norte. Para unir China con Birmania, se construyó una carretera desde Chungking a Lasio. De esta vía dependía la posibilidad de conseguir los suministros y ayuda para hacer frente al invasor. El reino independiente de Siam, vecino oriental de Birmania, tierra de teca y templos, era el objetivo de los mandos japoneses con el fin de aislar a Birmania y romper las comunicaciones que ésta había establecido con China a través de la nueva carretera. El general chino Chiang Kai-shek contaba con un ejército de 2 millones de hombres y tan solo 300 aviones. Mantenía continuos enfrentamientos con Mao, pero consideraba a los invasores japoneses su mayor enemigo, a los que se enfrentó en Taller Chuan con el fin de frenar su avance, ocasionándoles 20.000 bajas. En Japón crecía el fanatismo nacionalista y el emperador Hirohito se desplazaba cada vez más hacia el militarismo, nombrando gobiernos formados por personas cercanas al ejército y que no procedían de los partidos políticos. La política exterior, condicionada por la guerra y las ambiciones territoriales, les llevó a la firma del pacto anticomintern con Alemania, considerándolo un aval para su política de conquistas en China. En verano de 1938, las tropas japonesas lanzaron 2 ataques contra los rusos en Manchuria, obteniendo como resultado un gran fracaso y miles de bajas en su ejército. Ansiosa de conquistas y necesitada de materias primas, Japón volvió su mirada hacia el Pacífico. El gobierno norteamericano, receloso por la política expansionista japonesa y como medida de presión por la firma del pacto con los alemanes e italianos, tomó la decisión de prohibir las exportaciones de petróleo y acero a Japón. Al mismo tiempo, que apoyaron a las tropas chinas de Chiang Kai-shek con soldados voluntarios y un préstamo de 100 millones de dólares.
Septiembre de 1939. Hitler invade Polonia y se inicia la Segunda Guerra Mundial. La crisis en Europa cambia la visión de muchos demócratas, que en la convención de 1940 vuelven a nombrar a Roosevelt candidato a la presidencia. El pueblo norteamericano le quiere como presidente. Se cierne una gran tormenta. Una tormenta que hace las cosas difíciles para el mundo entero. Nuestro futuro nos pertenece a nosotros, pueblo americano. Nosotros debemos diseñarlo, construirlo, y lo haremos. Lo haremos y esperamos que el resto del mundo también lo haga. En agosto de 1940, el gobierno pro-alemán francés de Vichy permitió la invasión de las tropas y aviones japoneses que ocuparon Indochina. En octubre, el general Hideki Tojo se hizo cargo del gobierno nipón. Populista y extremista, ofreció a los americanos un trato. Si Estados Unidos levantaba el embargo y dejaba de ayudar a China, Japón se retiraría de Indochina. A lo que los norteamericanos contestaron que lo que debían hacer era retirarse de China e Indochina sin condiciones. Hawái. Islas de ensueño a 3.600 kilómetros del continente americano representan un lugar paradisíaco donde disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, para los japoneses supuso el motivo que les llevó al mayor enfrentamiento bélico de su historia, la guerra contra los Estados Unidos. Nadie podía imaginar que la falta de previsión de las autoridades militares y una sucesión de incomprensibles accidentes y malentendidos, fruto de la incompetencia, provocaría a corto plazo un desastre de grandes magnitudes. Pearl Harbor, puesto vital avanzado de la defensa de Estados Unidos en el Pacífico. Los japoneses sabían que cualquier acción contra la flota americana significaba la guerra, aunque si conseguían su destrucción, no importaba el precio pagado. En 1941, Europa llevaba 2 años en guerra, pero la gente en Honolulu disfrutaba del buen clima, la música romántica y la acogedora bienvenida con los bailes de las chicas cubiertas de flores. Estados Unidos era consciente de la probabilidad de un ataque japonés, aunque lo que no sabían con exactitud era el momento y lugar donde se produciría. Los mandos militares consideraban que Hawái era un objetivo demasiado ambicioso dentro de los planes imperiales. Japón se había modernizado a gran velocidad, era una potencia comercial y tenía una formidable fuerza militar. Tokio, el centro del imperio japonés, se había convertido en una ciudad moderna donde fluían los negocios como correspondía a la capital de la nación más industrializada de todo el este. Allí conviven 2 culturas, la oriental y la occidental. Las ideas sociales, económicas y religiosas de un pasado aislado se entremezclan con las redes industriales y formas de vida occidentales, convirtiendo las relaciones humanas en una extraña combinación de lo muy antiguo con lo más nuevo. Mientras, en Washington, se suceden las manifestaciones de los intervencionistas y los aislacionistas frente a la Casa Blanca. En otoño de 1941, Roosevelt había hecho todo lo posible
preparando al país para el conflicto que veía inevitable. Preocupado por los movimientos fascistas en Italia y Alemania, así como por el expansionismo japonés, se encontraba con las manos atadas por la ley que garantizaba la neutralidad de Estados Unidos en política exterior. La prensa norteamericana destacaba que la iniciativa es de los enemigos. Si tiene que haber guerra, tendrán que empezarla ellos. Roosevelt y el secretario de Estado Walter Hort llevaban a cabo negociaciones con los japoneses, pidiéndoles que detuvieran su agresión contra China. Pero los diplomáticos japoneses ignoraron tales peticiones, ya que conocían las intenciones de su gobierno. El 26 de noviembre de 1941, un enviado especial del gobierno japonés y su embajador Nomura visitaron el Departamento de Estado norteamericano, donde fueron informados de la última propuesta estadounidense. La guerra no podrá evitarse si Japón mantenía su política de agresión en Asia. Al mismo tiempo que el embajador Nomura negociaba en Washington, el alto mando japonés desplegó la primera flota imperial desde las Islas Kuriles hacia el noroeste de Pearl Harbor. No fue posible detectarla al no hacer uso de la radio y navegar con las luces apagadas por aguas poco profundas. Tojo era consciente de que la guerra era inevitable y ofreció todo su apoyo a Yamamoto para llevar a buen fin su plan Z, que tenía como objetivo destrozar la fuerza naval de Estados Unidos en la zona. Simultáneamente, 16 submarinos se acercaron a las islas Hawái para unirse al ataque. Cinco de ellos arrastran a otros tantos de bolsillo, capaces de penetrar en el interior del puerto de Pearl Harbor. En la conferencia imperial del 1 de diciembre de 1941, el gobierno japonés consideró que estaban cerradas todas las puertas para una solución pacífica con el gobierno norteamericano. El día 5 de diciembre, Nagumo recibe la señal escalar el monte Nitaka. Con ello, el emperador daba su conformidad para el ataque, basándose en su idea de que la guerra era el menor de dos males. Al día siguiente, la situación de Pearl Harbor ofrecía un puerto en el que se encontraban 9 acorazados, 7 cruceros y otros barcos menores. No hay portaaviones, ya que se encuentran de maniobras lejos de la isla. Enterados de ello, y a pesar de la inquietud y frustración que el hecho representa para sus planes, los mandos japoneses mantienen su orden de ataque. Mientras los portaaviones de Nagumo se acercaban a las islas, en Washington, los servicios secretos norteamericanos habían interceptado información que les hacía pensar en una muy próxima declaración de guerra, aunque en ningún caso se pensó en un ataque a Pearl Harbor. Se llamó a consultas en distintas ocasiones al embajador japonés, pero este, a pesar de la insistencia norteamericana, demoró su presencia una y otra vez, consciente de que los aviones japoneses van camino de Hawái. El ataque aéreo preveía 2 oleadas. La primera compuesta por 49 bombarderos, 40 lanzatorpedos, 51 bombarderos en picado y 43 aviones de escolta. Los submarinos debían prevenir cualquier reacción norteamericana. Si hubiera sorpresa, los lanzatorpedos serían los primeros en atacar y los bombarderos en picado deberían destruir Hickam Field, Wheeler e Islas Ford. Si no la hubiera, los bombarderos deberían ser los primeros en comenzar el ataque.
La segunda oleada estaba compuesta por 170 aparatos y remataría los daños ocasionados por la primera. La vida en la isla transcurre tranquila. Hace un día soleado y con buena visibilidad. La enorme estación de radar del ejército norteamericano en Opana registra en la pantalla, a unos 200 kilómetros de distancia, un número importante de aviones que se acercan por el noroeste. El oficial de guardia, el teniente Kermit Tyer, del fuerte Shafter, considera que son aviones propios, puesto que se esperaba la llegada de un contingente de B-17 procedentes del continente. Son las 7 y 20 de la mañana del día 7 de diciembre de 1941, y los aviones del comandante Fuchida sobrevuelan la costa occidental de la isla. A las 7 horas y 55 minutos, los bombarderos en picado japoneses comenzaron sus ataques contra las 6 bases aéreas norteamericanas de Hawái. Los aviones que había en tierra estallaron unos junto a otros en una interminable cadena de fuego. Al ser un domingo por la mañana, los pilotos norteamericanos se encontraban de permiso. Nada más comenzar el bombardeo, el teniente Heihiro Abe consigue destrozar el costado del acorazado West Virginia. Los torpederos japoneses se lanzaron en picado sobre los acorazados. Un torpedo hundió al Helena, dos más al California, y el Oklahoma sufrió varios impactos que le provocaron las vías de agua suficientes para zozobrar. Los pilotos de Nagumo conocen bien la base de Pearl Harbor, puesto que la habían estudiado sobre maquetas y tenían muy localizados todos sus objetivos. Las escuadrillas de ataque sin oposición aérea realizan una y otra vez las maniobras de picado sobre los acorazados estadounidenses y los aeródromos, destruyendo en tierra al grueso de los aparatos que se encontraban aparcados ala con ala. Las tropas norteamericanas, bajo el estupor de los primeros momentos, no daban crédito al panorama dantesco que tenían ante sus ojos. El devastador ataque de los bombarderos en picado, cazas y torpederos se ha convertido en un holocausto de destrucción, arrasando todo lo que encuentran a su paso. Los soldados norteamericanos intentan llegar a sus puestos de combate bajo el fuego de los aviones japoneses, que disparan a placer. El destructor Monaghan consigue reaccionar a tiempo y embiste a un submarino japonés.
el Tennessee y el Arizona reciben el impacto de los proyectiles que les hacen estallar en mil pedazos. El acorazado Nevada intenta salir de la bahía y la lluvia de bombas lo deja embarrancado. A las 8:25 cesa el primer ataque, dejando a la práctica totalidad de los buques y aviones norteamericanos fuera de combate. La segunda oleada tuvo lugar a las 8:40 horas. Compuesta por 134 bombarderos y 36 cazas al mando del comandante Shimazaki del portaaviones Tsukiaku, atacaron nuevamente las bases aéreas de Hickam y Ford, así como la de hidroaviones de Kaneohe. Las defensas norteamericanas consiguieron abatir algunos aviones. Pese a ello, el Pennsylvania y el Nevada, junto a tres destructores más, fueron puestos fuera de combate. A las 10 de la mañana, Nagumo, temiendo que los portaaviones Lexington y Enterprise pudieran sorprenderles en cualquier momento, ordenó la retirada de sus aviones. La tensión de los pilotos japoneses entre el caos de fuego y destrucción provocó que dejaran intactos los tanques de superficie que contenían las reservas de petróleo norteamericanas para un año. La decisión de Nagumo de no efectuar un tercer ataque, en contra de la opinión de sus comandantes, fue un factor decisivo en el desarrollo posterior de la guerra. Ha sido una traición, pero los japoneses han realizado un buen trabajo, reconoció Husband Kimmel, comandante de la flota en Pearl Harbor. El éxito del ataque japonés no fue total, ya que los objetivos más codiciados, los portaaviones de la flota de Estados Unidos en el Pacífico, no sufrieron daños al encontrarse a muchas millas de distancia del puerto. De haberlos localizado, no hubieran podido resistir un ataque masivo japonés. Premeditadamente, el embajador japonés entregó la declaración de guerra después de que hubiera comenzado el ataque. Nunca en la historia una batalla había tenido una victoria tan aplastante en tan corto espacio de tiempo. Los japoneses destruyeron 18 buques, 188 aviones y otros 159 quedaron seriamente dañados, ocasionando unas bajas de 2.400 soldados muertos y 1.800 heridos al ejército norteamericano. Las fuerzas imperiales perdieron a 60 hombres y tan solo 29 aviones y 5 submarinos de bolsillo. El gobierno japonés presentó el ataque a Pearl Harbor como la mayor victoria de Japón para orgullo de su régimen autocrático. Los militares han cumplido su promesa, han demostrado el poder del imperio nipón, habiendo conseguido lo imposible, destrozar la flota americana. La grandeza o decadencia de nuestro imperio depende de esta batalla, había dicho Yamamoto. ...188 aviones destruidos y 300.000 toneladas de buques de guerra destrozadas, entre otros,
el Arizona, Oklahoma, West Virginia, Maryland, Tennessee, Pensilvania y Nevada fueron hundidos, aunque más de 70 quedaron indemnes. Sobre la base de Pearl Harbor se alza una gigantesca columna de humo y sus habitantes tratan de hacer frente al desastre. 15 días después del ataque, se seguían rescatando los cuerpos de marineros atrapados en los destrozos del West Virginia. Norteamérica había sido arrastrada al conflicto mundial. Wardell Hort corre a la Casa Blanca. Han llegado noticias a Washington. Los japoneses han atacado Pearl Harbor. 8 de diciembre. La multitud se reúne frente al Capitolio en Washington. Esperan la llegada del presidente para asistir a una sesión urgente del Congreso. La neutralidad soterrada se ha roto definitivamente. Roosevelt, por fin, puede actuar. Pido al Congreso que a causa del cobarde y no provocado ataque japonés el domingo 7 de diciembre de 1941 declare que existe un estado de guerra entre los Estados Unidos y el Imperio japonés. Las llamas de la Segunda Guerra Mundial han alcanzado a los Estados Unidos. Nadie sabe cuándo llegará la victoria definitiva. Pero todos sabemos que cuanto más luchemos ahora, cuanto más fuerte golpeemos al enemigo, más corta será la guerra y menos los sacrificios. Ahora es vuestro turno. Masacre en Filipinas. Bataan. Las Filipinas. Corazón estratégico del Extremo Oriente, a menos de 480 kilómetros de las bases japonesas en Formosa y casi a 8.000 kilómetros de distancia de las bases norteamericanas en Pearl Harbor. Para los japoneses, las Islas Filipinas es un objetivo que debe ser conseguido a corto plazo. La Bahía de Manila y su puerto son puntos estratégicos irrenunciables. Julio de 1941. Con nubes de guerra amenazando sobre el Pacífico, el general Douglas MacArthur llega a las Islas Filipinas para dirigir el ejército norteamericano en el Extremo Oriente. MacArthur, que no es desconocido en las islas, puesto que ha pasado 10 años de servicio en ellas, inició el reclutamiento de soldados filipinos, que serían entrenados por oficiales norteamericanos. A primeros de diciembre de 1941, las bases aéreas en las islas cuentan con 300 aviones entre B-17 y P-40, pero más de la mitad de ellos no están equipados para el combate. Las defensas antiaéreas se encuentran en una condición precaria. Tan solo funcionan dos equipos de radar en todas las islas. El ejército filipino cuenta con cerca de 100.000 hombres en activo, pero la mayoría de ellos no han disparado ni una sola vez en prácticas de tiro al blanco. 8 de diciembre de 1941. Los japoneses acaban de atacar Pearl Harbor. Las Islas Filipinas permanecen en alerta máxima. El mando norteamericano es consciente de que las ambiciones japonesas no tienen límite. Desde las bases de Formosa, los aviones japoneses se dirigen hacia Filipinas.
su misión es atacar los campos de Iba y Clark, aunque debido al mal tiempo llevan un retraso de 6 horas sobre el horario previsto, y por ello temen haber perdido el factor sorpresa. Temerosos por un ataque, y después de más de 3 horas en el aire, los aviones norteamericanos con base en las Filipinas no han divisado aviones japoneses. Aliviados, vuelven a sus lugares de partida para reponer combustible. Mientras las confiadas tripulaciones toman un descanso para comer, los aviones japoneses se aproximan a Clark Field. El ataque sorpresa es devastador. Las incursiones en vuelo rasante sobre los campos de Iba y Clark destruyen a más de 100 aviones B-17 y P-40 norteamericanos que estaban en tierra, consiguiendo un dominio aéreo aplastante en la zona. En el primer día de guerra, la Fuerza Aérea de Extremo Oriente, la espina dorsal de la defensa filipina, es destruida. El próximo blanco es la base naval americana en Cavite. Los bombarderos japoneses, lejos del alcance de las armas estadounidenses, convirtieron a la bahía de Manila en una trampa mortal. Los 57.000 hombres al mando del general Homma invadieron pequeñas islas para instalar aeródromos. Dueños del aire, los japoneses comenzaron sus aterrizajes en la isla de Luzón, al norte, donde encontraron escasa resistencia. En 3 semanas de lucha, las fuerzas invasoras japonesas, que sumaban la mitad de soldados que componían los ejércitos norteamericano y filipino juntos, se encaminaron hacia la capital, Manila. Sin ningún tipo de ayuda posible por parte de la Marina y sus fuerzas aéreas hechas pedazos, MacArthur comprendió que el avance nipón era imparable y que la defensa de Manila es ya una causa perdida. El 26 de diciembre de 1941 la declara ciudad abierta y ordena a sus hombres retroceder a la última zona de defensa, Bataan, en donde se atrincheraron el 6 de enero de 1942. Al no encontrar resistencia y con las instalaciones militares abandonadas y destruidas, el proyecto triunfal de los japoneses se adelanta a lo previsto. Solo 25 días después de la invasión, las tropas japonesas se extienden por todo Manila. La retirada norteamericana significa para Japón un reconocimiento de su derrota. El cuartel general imperial considera la campaña de Filipinas un éxito, ordenando la vuelta a Java de una división completa de soldados. Con el fin de limpiar la zona, se estableció una guarnición de hombres expertos en ese tipo de operaciones. El 8 de enero de 1942, juzgando erróneamente las posiciones norteamericanas y subestimando sus fuerzas, los japoneses lanzaron una ofensiva contra Bataan. El primer día encuentran poca oposición. El general Homma es informado de que los americanos se baten en retirada y escapan a la selva sin señal de lucha. Las tropas norteamericanas se encontraron con problemas para poder alimentar a más de 100.000 personas entre civiles y militares, además de que los japoneses controlaban el mar y el aire y podían incorporar refuerzos a voluntad. Ningún contraataque de los soldados estadounidenses podría triunfar. El objetivo estaba claro: defender las posiciones en espera de refuerzos. Ganar tiempo era la victoria. En Washington, el presidente Roosevelt, en contra de lo que el general MacArthur le decía a sus soldados,
había decidido que las islas Filipinas eran imposibles de mantener, puesto que cualquier envío de refuerzos sería interceptado por los japoneses. Pasados dos meses, el esfuerzo y desgaste de los soldados por repeler los ataques japoneses era patente, y no había noticias de la llegada de refuerzos. En lugar de eso, los soldados sufrieron un fuerte golpe en la moral cuando MacArthur, por orden del presidente de los Estados Unidos, partió rumbo a Australia el 10 de enero, con la misión de organizar las fuerzas norteamericanas con vistas a un contraataque a gran escala contra los japoneses. Los soldados en Bataan se encontraban abandonados a su suerte. En una zona en extremo palúdica, sin refuerzos y con las provisiones agotadas, el ejército norteamericano comienza a desintegrarse. Las bajas por inanición son mayores que las causadas por las balas. Al carecer de alimentos, los hombres se vuelven más vulnerables a todo tipo de enfermedades tropicales. Solamente de malaria ingresan en los maltrechos hospitales de campaña 1000 soldados al día. Pero los japoneses no están en una situación mucho mejor, y por los mismos motivos. Las enfermedades y restricciones de alimentos y medicinas han alcanzado niveles drásticos. De todas formas, hay una gran diferencia. Los soldados y piezas de artillería de refuerzo japonesas comenzaron a hacer acto de presencia. A finales de marzo, son 30.000 los soldados nipones que rodean Bataan. El 3 de abril, lanzaron un furioso ataque contra los soldados norteamericanos y filipinos, que se ven obligados a retroceder hacia el sur de la península. El 9 de abril de 1942, y con el fin de evitar un sacrificio inútil de sus hombres, el general King rindió sus tropas a los japoneses. Cerca de 80.000 americanos y filipinos fueron hechos prisioneros. Un ejército de hombres esqueléticos, enfermos, muertos de hambre y sed, fue obligado a caminar bajo un ardiente sol. Aproximadamente 10.000 de ellos murieron en el camino, más incluso que en los campos de Bataan. La historia lo llamaría la marcha de la muerte. Corregidor. La isla fortificada de Corregidor es el último obstáculo para la victoria japonesa. Con Bataan fuera de combate, la fortaleza americana en la isla se convierte en una víctima desamparada, a merced del fuego japonés. Los 15.000 soldados que protegen la isla, situada a tan solo 2 millas de la costa, sufren el bombardeo continuo desde tierra y aire diariamente durante semanas. Finalmente, 2.000 soldados japoneses, acompañados de carros de combate, consiguieron que después de 149 días, el 6 de mayo de 1942, el general Jonathan Wainwright firmara la rendición incondicional de Filipinas. Las luchas esporádicas cesaron definitivamente el 9 de junio. Los norteamericanos perdieron 30.000 hombres, los filipinos 110.000 entre muertos y heridos, mientras que la conquista costó 12.000 bajas al ejército japonés. Singapur, la humillación inglesa. Durante más de 100 años, Gran Bretaña había dominado Singapur. Desde siempre, los expertos militares británicos han sostenido que una invasión de Singapur vendría del mar. Los cañones más grandes del mundo fijados en el suelo, preparados para entrar en acción,
protegen los accesos a la isla por el sur, el este y el oeste. Pero el comandante en jefe del ejército en Singapur, el general Sir Arthur Percival, piensa que el ataque se hará por tierra desde el norte, con desembarcos simultáneos en las playas de Siam y del norte de Malasia, que se unirán a las tropas que atraviesen la península hasta Singapur. El nuevo plan de defensa llamado Matador contempla el traslado de tropas británicas a Siam para situarlas en las playas y hacer frente a una invasión japonesa, por lo que en noviembre de 1941 llegaron refuerzos a Singapur. Los planes japoneses para la invasión se centran en el uso de las mismas playas marcadas en el plan Matador británico. Tres de las divisiones más fuertes del ejército imperial forman la fuerza invasora. Están entrenadas especialmente para la guerra en la jungla. Desde la cercana Indochina, los aviones japoneses lanzan sus primeros ataques sobre la colonia inglesa. Las tropas británicas no consiguieron detener los desembarcos japoneses, que vinieron acompañados de un fuerte bombardeo sobre Singapur. Solo 15 aviones ingleses sobreviven al ataque ante la falta de capacidad para competir con la alta maniobrabilidad de los Zero japoneses. En 24 horas, el espacio aéreo de la península malaya es de los japoneses. Con la fuerza aérea paralizada, los británicos son incapaces de proteger a su armada, lo que provoca el hundimiento de los acorazados Ripples y Príncipe de Gales. Nunca hasta ahora en esta guerra se había recibido un golpe tan fulminante. Ante Japón somos débiles y estamos indefensos, escribió Churchill. Una vez establecida la superioridad aérea, los japoneses avanzan por la península. A la cabeza del ataque, tropas de infantería en bicicleta avanzan a gran velocidad por las bien construidas carreteras británicas. Las tácticas británicas de demolición no son capaces de frenar esta blitzkrieg de bicicletas. Unidades japonesas, especialistas en reconstrucción, reparaban rápidamente los puentes para facilitar el paso a los tanques y camiones. Con los múltiples equipos de ingenieros trabajando 24 horas al día, se conseguía evitar que los planes británicos tuvieran éxito. Las ciudades más importantes de las colonias británicas están siendo arrasadas. El 24 de diciembre de 1941 se rinde definitivamente Hong Kong. ...12.000 prisioneros comprobaron la brutalidad de los soldados japoneses. Los planes nipones prevén la victoria en 100 días... El 7 de enero de 1942... el frente está a 400 kilómetros de Singapur. La velocidad del avance japonés consigue que las tropas británicas no puedan reorganizarse, además de encontrarse con el inconveniente de no estar entrenadas para la guerra en la jungla. La única opción es retener a los invasores todo lo que puedan y destruir en su retirada aquello que pueda ser útil a los japoneses. Los británicos no cuentan con un solo tanque en Malasia. Los expertos militares consideraban que no eran útiles para la lucha en la espesa jungla. Las órdenes son retirarse a Singapur y destruir la carretera que une la isla con la península. El 31 de enero de 1942, las últimas tropas británicas entran en la capital. Las defensas del sur son fuertes, pero la zona norte se encuentra totalmente desguarnecida.
El general Percival coloca a sus hombres atrincherados en las playas, esperando impedir que los japoneses pisen la isla. El 8 de febrero de 1942, el general japonés Yamashita decide invadir Singapur y forzar rápidamente la rendición de los británicos. La artillería japonesa lanza un ataque masivo que rompe las líneas de defensa británicas, obligándoles a retroceder. En 5 días, los japoneses tomaron el terreno que se eleva sobre la ciudad y capturaron los depósitos de agua, cortando el suministro. Yamashita pide a los británicos que se rindan, pero estos deciden seguir luchando. Churchill ordena a sus generales que defiendan Singapur hasta la muerte. La rendición no se puede ni pensar. Pero sin agua y alimentos, el comandante británico Arthur Percival decide entregarse junto a sus soldados al Tigre de Malasia, con la esperanza de que todos tuvieran un trato humano. Nada más lejos de la realidad. Los japoneses asesinaron a 5.000 ciudadanos y 50.000 prisioneros fueron sometidos a torturas y trabajos forzados bajo el sol. Los británicos habían tardado casi 20 años en construir la fortaleza de Singapur. Los japoneses la conquistaron en 70 días. Y estaban seguros de que se estaba cumpliendo el destino del imperio. Pero los ingleses tienen un viejo dicho: podemos perder todas las batallas, menos la última.